estamos en un proceso de participación ciudadana luego de nuestra cuenta pública, no solo analizando aquellas obras que están incluidas en este periodo de gobierno que ha sido no solo exitoso, sino que además transformador para en la región de Aysén. En la localidad de la Junta hoy día nos hemos reunido con los vecinos y vecinas para poder ver cómo la infraestructura ha ido mejorando su calidad de vida, cómo, por ejemplo, en agua potable rural hemos dado un salto significativo, no solo en el número de sistemas de agua potable que están disponibles en la región, sino que el número de familias que hoy día se ven beneficiadas. Son más de 800 las familias en la región de Aysén que hoy día cuentan con sistemas de agua potable rural y que permiten tener agua de calidad en cada uno de sus hogares. O sea, es impresionante porque yo llevo 23 años acá en la Junta, donde he visto cómo ha crecido nuestra comuna, nuestra región en general, donde uno se demoraba 10 horas en llegar a Coyhaique y ahora con nuestra carretera austral nos demoramos 4 horas y media, 5 horas. Entonces realmente es una maravilla. Nos cambia totalmente la vida a todos los que hemos conocido nuestra región, los que vivimos acá. Yo creo que el cambio es muy grande, ¿sí? Ha venido todo muy bien en realidad. Así que yo creo que un agradecimiento grande a todos a los proyectos que hay, lo que se ha hecho, lo que se ha avanzado y lo que se ve por avanzar. Así que yo creo que esto es algo que todos debiéramos reconocer, principalmente los que somos de la zona, porque los que nos visitan vienen a ver lo que ahora hay y piensan que a lo mejor ha sido siempre así. Entonces, para nosotros es un gran salto. Oh, impresionante, porque imagínense, yo ya tengo mis años, llegué jovencita y ver crecer la Junta como está es impresionante, porque a lo que es ahora y lo que era antes, yo creo que no es solamente promesa, sino que últimamente ha sido cumplimiento. Es prometer y cumplir, y eso es bueno porque así el país va creciendo y los pueblos van saliendo del aislamiento. Eso es bueno, eso vale la pena darle el voto muchas veces a las personas. Así que yo estoy contenta, agradecida de que el gobierno se haya preocupado de nuestra región, porque cada día estamos saliendo del aislamiento, cada día, y yo creo que a futuro va a seguir mejor. Muchas gracias a la señora presidenta. Es muy bueno que se haga esta actividad aquí en estas localidades chicas, porque de repente, bueno, falta información, nosotros no sabemos. Pero hoy día ya es una realidad para bien importante para nosotros aquí en nuestra comuna y en la localidad de Puyuhuapi igual. En realidad es un aporte inmenso aquí en nuestra región. Agradecer a este gobierno que ha hecho las cosas muy bien. Hay que saber reconocer las cosas que se están haciendo. Y eso para nosotros es sumamente importante, muy bueno. Esta cuenta pública es un momento muy importante para nutrir nuestra democracia. Creo que no hay un acto más importante en nuestra democracia que dar cuenta de lo que ha hecho la institución. Para el Ministerio de Obras Públicas es un tremendo orgullo poder mirar hacia atrás lo que hemos hecho y poder proyectar los desafíos del futuro. Nuestro Seremi de Obras Públicas, Marcio, ha dado cuenta de una importante cantidad de obras que hemos podido realizar gracias a la decisión política de invertir en un territorio que por muchos años había estado esperando infraestructura y desarrollos de obra que son muy importantes, no tanto por las cifras, ni por la envergadura, que por cierto son muy importantes, sino porque además detrás de esas obras están anhelos que se van cumpliendo para muchas familias y muchos habitantes de Aysén.
gobierno de Chile.